Una segunda que metimos en contra de Notmusa por otras varias portadas que me sacaron. Durante una entrevista que algunos medios le hicieron a Gabriel Soto, él explica que estos comentarios que realiza en este caso TV Notas no se imaginan ni se dan cuenta el mal que pueden llegar a causar en la vida de las personas. Nos han dañado realmente nuestra vida, no se dan cuenta el daño realmente que pueden llegar a causar. Y que esto no solo lo afecta a él, no afecta a su vida, sino también causa algo en su entorno, en sus familiares, sobre todo en sus hijas, y ellas sí podrían llegar a ser las más afectadas al ver algo. El daño psicológico que causa no solamente a nuestras personas, familias, a mis hijas. Y que estos medios solamente por el hecho de publicar cosas, por siempre querer ser los primeros en llevar una exclusiva, o por vender información, pues utilizan noticias que hasta llegan a no ser ciertas, pero con tal de tener algo que publicar, lo hacen. Simplemente por vender, utilizan titulares amarillistas, información que ni siquiera es cierta. Y que esta vez él no habla por la experiencia que se ha llevado con este medio, sino también habla por sus amigos y compañeros que les ha tocado vivir algo similar a lo que él está pasando. Y Gabriel cree que lo mejor es que ya esto tiene que parar. No solamente hablo por mí, sino por muchísimos de mis compañeros. Yo creo que ya debe haber un límite. Y cree que no hay inconvenientes de que las personas y los medios lleguen a hacer comentarios sobre ellos, porque bueno, al final son personas famosas y sus vidas son públicas, pero que digan cosas que no son o cosas malas, esto ya no puede seguir pasando. Está bien que la gente opine y todo, pero que denigre nuestra reputación, basta ya de eso. Esta vez Gabriel Soto abrió un proceso legal por segunda ocasión a TV Notas. Él vio que ganar una solicitud legal hacia la revista mexicana ahora es fácil y por eso decidió iniciar un segundo proceso para obtener más recursos por lo que señala como uso indebido de su imagen. Fue el día jueves donde acudió a una audiencia y a quienes señaló fue al grupo Notmusa, empresa de entretenimiento a la que pertenece la revista de espectáculos TV Nota. Durante la entrevista que tuvo luego de salir de la audiencia, Gabriel Soto explicó que luego de que en marzo de este año ganó la primera solicitud que hizo hacia la revista por una portada en donde sale junto a Marjorie de Sousa y se les relacionó sentimentalmente, decidió iniciar esta segunda por otras portadas, aunque el actor no especificó ni explicó cuáles eran esas portadas, pero sí dijo que después de que en marzo la Suprema Corte de Justicia emitió una jurisprudencia en la que se le da la razón legal, ya supo cuál es el camino que David tiene que seguir. Pues Gabriel Soto subrayó que desde que inició su carrera tiene registrado su nombre como una marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual y esto pues lo respalda en caso de que alguna empresa, incluso dentro del medio del espectáculo, intenten beneficiarse con su nombre, o sea que no lo pueden usar sin su consentimiento y mucho menos para decir cosas que no son. Si te gustó el video del día de hoy, déjanos saberlo a través de un like, también puedes suscribirte a nuestro canal y déjanos tus comentarios, compartir nuestros videos y búscanos y coméncanos a seguir en la red social de Facebook. Esto ha sido todo por el día de hoy en Famous Close Up. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en un próximo video.